chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal. Bob Esponja, esta caricatura que a todos se nos hace bastante conocida y que muchos crecimos viéndola, tiene distintos personajes. Uno de ellos es Bob Esponja, que es el personaje que vamos a buscar al día de hoy. Pues nos hemos enterado, Bolo y yo, que Bob Esponja anda deambulando por ahí y está haciendo lo que quiere con algunos Teletubbies. No con Slendytubbies, con Teletubbies, los que son buenos realmente, o se supone que deberían de ser buenos. O sea que Bob Esponja está haciendo cosas a las espaldas de todos cuando nadie lo está viendo. Y el día de hoy vamos a averiguar qué es lo que está pasando. Antes de continuar, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Ver este video hasta el final si quieres que te llegue un cheto hasta tu casa. Y ahora sí que sí, chicos, dentro video. Hola, hola, Bolo, ¿cómo estás? Ay, Bolo, ¿dónde estás? Hola, hola, Bolo. ¿Por qué traes una escopeta? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás? Dijiste que ya nos íbamos a ir. Ey, ¿por qué estás enojado? Tranquilo, Bolo, la última de la noche. La última de la noche, te lo prometo. Después de esta, a dormir todos, ¿va? ¿Te parece? Más te vale. Pues bueno, chicos, Bolo está un poquito alterado porque ya está molesto que lo he traído a muchas aventuras y venimos no he dormido. Perdón, Bolo, es que estas aventuras son bastante interesantes. Y de hecho, estamos grabando a las 3 a.m. Literalmente, a las 3 a.m. estamos grabando. Pero bueno, ya recordemos que si no dormimos por 24 horas, luego nos podemos transformar. Ya vimos lo que le pasó a Huey Boogie, lo que le pasó a un aldeano. Entonces hay que tener mucho cuidado, Bolo. Terminando esto, a dormir. ¡Ey, cuidado, que aquí abajo hay Slendytubbies, eh! ¡Ah, no! ¡Me caí! ¡Pum! ¡Ok! ¡Dios! ¡Qué tensión! Gracias a Dios que traías las manzanas de oro que me diste hace rato. Muy bien, Bolo. Entonces, tenemos que buscar... Bueno, sigo siendo yo Kratos con una faldita sexy. Tenemos que buscar a Bob Esponja. O tenemos que buscar algo que nos ayude a encontrar a Bob Esponja. Ahora, si Bob Esponja está haciendo cosas cuando nadie lo ve, quizá tenga varios cómplices. No sé, Calamardo, quizá un gusano gigante azul, quizá algún animatrónico de Five Nights at Freddy's. No sé, en este mundo pasan muchas cosas. Y tú estás de testigo. Sí, pasan muchas cosas. Antes de empezar, vamos a tener el ritual de la gaita. Que la toca y se la guarda. ¡Ay, sí! Pues ya toqué la gaita y ya me la guardo, Bolo. Listo, muy bien. Vamos a buscar, Bolo, hay que separarnos. Sé que en las películas de terror siempre dicen que no nos separemos. Aún así se separan y vamos a hacer eso precisamente. Nos separa. ¡Ay! ¡Un Slendytubby con motosierra! Ya no hay Slendytubby con motosierra. Ya no. Bueno, Bolo, entonces nos separamos, vamos a buscar y si encuentras un libro, una nota, un cartel, una imagen o simplemente armadura... ¿Cómo? Sí, aquí está. ¿Cómo, Bolo? Aquí está, mira. ¿Cómo que aquí está? ¿De qué? Mira. Ah, dos libros, uno para cada uno todavía. A ver, agarra el tuyo. Ay, bueno, rompiste inclusive, estás muy fuerte hoy, Bolo, rompiste el pozo de donde venimos con Sonic. Estás muy fuerte. No. Algo te tomaste. Pasa de la que te tomaste, amigo. Aquí no discriminamos. Ya no hay. Ya me la acabé de leer el libro. Ok, bueno, vamos a leer el libro, chicos. Ok, cuida mucho tus espaldas, ya que se rumorea que Bob Esponja ronda mucho por las noches. Y, una palabra censurada, a los aldeanos de este pueblo. Puede ser, mata, extorsiona, secuestra, no sé, muchas palabras que son muy agresivas que no tengo idea, o quizás sean todas, no tengo la más mínima idea. Si te lo encuentras, por nada del mundo lo sigas hasta su casa. Mucha suerte. Madre mía, qué emotivo. Ok, pues mínimo nos desean suerte, ¿sabes? Mínimo nos echan la bendición, ¿no? Y luego tú con tu loquera. Ok, Bolo, ya estuvimos en aldea. Venimos de allá atrás y acá solamente hay agua. ¿Qué significa esto? Que Bob Esponja puede estar o en el agua o más adentro de este bosque. Y la verdad, yo creo que honestamente está dentro del bosque, ya que anteriormente me he encontrado yo con Calamardo y Calamardo también hacía cosas turbias y estaba dentro de un bosque. Oye, esa escopeta es bastante potente, ¿eh? Sí, es mi favorita. Sí, bastante, bastante potente. Ok, vamos a ir más lentos, Bolo, que... ¡Oh! Sí, por eso te digo que vayamos lentos. ¿Ves que allá está Freddy? ¿Lo ves? Por eso te digo que vayamos lentos. Hay que ir con mucho... ¡Ahí viene Freddy! ¡Ahí viene Freddy! ¡Ahí viene Freddy! ¡Ahí viene Freddy! ¡Me está haciendo...! ¡Ahí está! ¡Dios!
Qué bueno que no era tan potente. No era Freddy Nightmare o algo así, porque si no nos hubiera hecho completamente pedazos. Qué bueno que solamente era el Freddy normal. ¿Te parece si entramos a esta casa a investigar si tenemos algo? Ok, flechas, un arco. Bolo, ¿a quién le disparas, Bolo? A una araña. Ok. Es que soy aracnofóbico. Ok, te entiendo. Tenemos la gaita, un arco y una señal. Ok, me parece interesante. ¿Puedes venir conmigo por acá? Perfecto. Vamos a ver. ¡Oh! Mira, allá al fondo. Allá al fondo hay un gusano gigante. Es Aquatic. Ok, este gusano no es un gusano en sí. Es una especie de monstruo del mar que es bastante poderoso. Al igual que el Huigui que viene. ¡Ayúdame! ¡Por favor, Bolo! ¡Mira siguiéndome, Huigui, Bolo! ¡Por favor! ¡Ayúdame, Bolo, Huigui! ¡Huigui es el gris! ¡Es el fuerte! ¡Es el que no nos gusta! ¡Ay, Dios! ¡Ahí viene! ¡Bolo me viene siguiendo! ¡Bolo, ayuda, por favor! ¡Bolo, de verdad! ¡Bolo, ahora sí ocupo tu ayuda! ¡Es en serio, Bolo! ¿Dónde estás, Bolo? ¡Ayúdame! ¡Pégale o algo! ¡Sóplale! ¡Ahí está! ¡Vele pegando! A mí me va a matar de un solo hit, pero como está distraído conmigo, puedes venir. ¡No puede ser! ¡Tenemos aquí también a Slenderman! ¿Ok? ¡No! ¡Me agarró! ¡Dios! ¡Qué bueno es el tótem! ¡Dios, qué bueno es el tótem! ¡Me dejó dos corazones! ¡Tenemos a... ¡Corre, revivió! ¡Vámonos! ¡Ya hay otro juego! Ah, no, vi mal. Creí que había otro Huigui, pero no. Dios. Y está atrás Slenderman. Está un mutante que me está disparando cosas explosivas. Ok, vamos a dispararle al mutante porque es muy molesto. Perfecto. No puedo dispararle al mutante. Están haciendo equipo. Son cuatro creepypastas contra nosotros. Esto no es. No estaba planeado. Y aparte falta Bob Esponja.exe. Ok. ¿Qué pasa? Se está ayudando con el mutante, Se están traicionando. Dios, qué bueno, Qué bueno. No puede ser. Me están disparando. Ocupamos separarlos. Ok. Ocupo que Huigui me siga, pero no me siga. Y yo poder encargarme de Slenderman. No, viene Huigui otra vez conmigo. ¿Dónde tengo? ¿Tengo más tótems? Sí, tengo más tótems. Un tótem en mano, perfecto. Vamos con Huigui. Voy contigo. Vamos con Huigui, Slenderman, con el que sea. Vamos a pelearla, por supuesto. Vamos a pelearla, Champions. Sí, señor. Ayúdame, Bolo. Por favor, Bolo. Ahí está. Creo que matamos a Huigui. Dispárale. Perfecto. No, me van a matar. Y viene Aquatic por mí. Dios, ¿cómo me hacen explotar? Dios, ¿ok? Slenderman está nada. Vamos a priorizar a Slenderman. Muy bien, Bolo. Perfecto, vamos por el mutante también. ¿Y el mutante cómo lo matamos? No sé, no le puedo pegar. Amigo, es invencible. Vámonos. Si no podemos pegarle, es invencible. Vámonos, nos movemos. Perfecto. Tenemos a Aquatic. Con Aquatic creo yo también es bastante fuerte. Así que, por si acaso le vamos a pegar de aquí de lejecitos. Le bajo vida, Bolo. Es que yo no veo su barra de vida. Yo sí. ¿Sí le bajo vida? Tiene casi toda. O sea, le he bajado muy poco. No, o sea, tendría 4/5 todavía. Ok, o sea, le hemos bajado muy poco todavía a Aquatic. Sí. Ok, ¿y le bajamos o sigue muy cheto? Porque yo no veo su barra de vida, ¿eh? No, está muy cheto. Está muy cheto. Me voy a tepear a ti. Porque está demasiado cheto esto. Vámonos, Bolo. Vámonos. No podemos contra. Es que es impresionante, Aquatic. Yo por esto, con la creepypastas de Among Us, ya no me junto yo, Vámonos. Pero ¿hacia dónde vamos, Bolo? Hay una casa aquí enfrente, A ver, podríamos inspeccionar esta casa, A ver qué encontramos. Ocurre lo que yo me encargo de Aquatic. Ok, perfecto. Hola, casita. Están muy solitos por aquí. Ok, en esta casa no hay absolutamente nada. Perfecto. ¡Ey, venimos a la otra! Oh, perfecto. ¿Cuál otra? ¡Atrás de mí! ¡Ah, a la otra! Esta ya habíamos venido. ¡Sí, de venimos! ¡Ah, perdón, Bolo, me desorienté! ¡No! ¡Mira, Aquatic, por favor! ¡Me va a matar! Ok, perfecto. ¿Logré escapar? Muy bien. Ahora, ¿recuerdas que el libro decía que no nos acercáramos a la casa de Bob.exe? ¿Te imaginas que por aquí está? ¡Oh! ¿What? Veo algo aquí adentro.
Veo. ¡Oh! Es Bob Esponja.exe. Dios santo, Dios santo, rompieron la puerta. Se va a escapar. No. Hay que taparla. ¡Hay cadáveres! ¡Hay cadáveres con Bob.exe! ¿What? Espera, no lo mates todavía. Amigo, quiero. No puede ser. De verdad, esto es lo que hace Bob Esponja cuando nadie lo ve. Amigo, ¿qué está pasando? ¡Mate! Ok, lo maté de un hit. Perfecto. Mira, hay puros Slendytubbies. No puede ser. Vamos a acabar con su sufrimiento de una buena vez. Esto fue un acto de piedad. No puede ser. Pues bueno, chicos, ya descubrimos lo que hace Bob cuando nadie lo ve. Espero les haya gustado el video. No olviden dejar su like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye.